Hay que buscar el pie. Ya lo tengo. Si sigo engordando... No podrá entrar a este templo más. No podré entrar en este templo. Voy a tener que dejar la cerveza. Con lo buena que está la cerveza. Esa es la bebida de los dioses. Eso no se puede dejar. Ya estamos, ¿no? Casi. Sí. Y aquí tenemos este ídolo que representa una figura zoomorfa. Recrea la figura de un búho o una lechuza. Bueno, y aquí abajo tenemos la entrada al inframundo, que después de pasar este pasaje vamos a descender a este inframundo simbólico que alberga este templo. Y aquí podremos observar, ahora cuando pase, podremos observar cómo esta figura zoomorfa con forma de ave tiene dos ojos. Ese es el ojo derecho y ese es el ojo izquierdo. Y se ve perfectamente un pequeño conjunto de incisiones lineales con la intención de crear este ojo. Y aquí también tenemos una muesca, una hendidura que representa el ojo izquierdo. Y ahora tenemos que pasar por este pasaje, y es muy importante decir que todas estas piedras no son la consecuencia de ningún derrumbe, no son la consecuencia de largos procesos geológicos, sino que están colocadas y bien colocadas para poder acceder a través de este pasaje. El ídolo tampoco es una consecuencia de la naturaleza. Ni mucho menos. Por eso está aquí, dispuesto justo antes de iniciar este paso a la entrada de la sala. Fíjate que nos da la bienvenida, ¿eh? Nos invita a entrar, y al mismo tiempo pues tiene una carga simbólica brutal. Así que podéis buscar información al respecto del simbolismo del búho o de la lechuza. ¿Continuamos? Vaya caída, ¿eh? Sí. Aquí no puedes fallar. Estos son las fauces del inframundo. ¿Esto es lo que te pone a prueba en estos lugares? Y observad estas pintadas que han realizado personas inconscientes, creyendo que se trataba de una simple cueva, y bueno, y han señalizado para no perderse. Este es el pasillo donde está el búho, en el cual podemos ver cómo está todo colocado. Colocado y bien colocado. Para poder crear el paso. Fíjate, Eliseo, este megalito. Este megalito es inmenso. Para hacer el pasillo. Luego, cuando pasemos a la otra sala, lo veremos por la otra cara. Todo realizado con
con hormigón sintético. Aquí lo tenéis. Este es el hormigón sintético de la civilización madre. Una civilización capaz de erigir obras monumentales en el 10.º milenio antes de Cristo. Casi nada. Mira cómo encajonaron el regalito aquí. Sí, 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 se ve. Arriba, para que haga tope. Se ve perfectamente. Todo está obrado, ¿eh? Aquí no hay casualidades de la naturaleza, como nos dicen a través del modelo educativo. Esto es otro ídolo. Un ídolo sentado, ¿no?, presidiendo la sala principal. Una figura antropomorfa y sedente. Es decir, está sentado o sentada vigilando toda esta catedral que tenemos aquí. Y aquí tenemos otro detalle. ¿Ves las piedras, cómo están todas colocadas, Sergio? Claro, bueno, volvemos a incidir en lo mismo que hemos dicho antes. En el hormigón sintético. Exacto, ¿no? Que el ídolo está en una cúpula y que no vemos que el agua venga de arriba para crear de forma natural esta piedra. Se halla en una ubicación dominante. Y fíjate que cuando entramos, lo primero que encontramos, ¿qué es? El ídolo. Es que el simbolismo no puede estar más claro, es muy sencillo. Qué bien se ven las piernas. ¿Ves las piernas? Qué bien. Y tiene como un cierto estilo a las figuras que encontramos en la antigua India, en la religión védica. Sí. Bueno, es que en la India, si buscáis, continúan rindiendo culto a este tipo de estructuras en las cuevas. La religión hindú mantiene, como ninguna otra religión, toda la esencia de la antigua religión de la civilización madre. Para ellos, la representación del dios Shiva. Pero justo detrás del ídolo, es como que hay una pequeña cuevecita. Y además se ven todas las piedras colocadas también. Sí, aquí y aquí arriba. Esto es obra vista total. Pero fíjate cómo detrás del ídolo hacen una pequeña representación del templo del domo, que es donde nos encontramos hoy. Y vemos cómo reproducen la misma forma que hay en el templo. Esta es la dama yacente que ya mostramos hace unos días, ¿eh, Sergio? Sí. Y también es una figura polimorfa. Intentaron desprestigiarnos afirmando que se trataba de una creación del agua. Es decir, nos dijeron que este era un espeleotema. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar la zona superior para ver si realmente se trata de un derrumbe, como decían, o si se trata de una obra de origen cultural. Ya de entrada, tú ves que no tiene ningún impacto. Si hubiera caído del techo, se hubiera hecho trizas. Y ahora vamos a ver la zona superior. Volvemos a ver que no corresponde con... No se observa ningún desprendimiento, ¿a que no? No. Por lo tanto... Ni con ningún recorrido del agua. Con esto dejamos claro que no se trata de ningún espelotema ni de ningún derrumbe. Se trata de puro arte incomprendido.
Y de un polimorfo perfecto, porque si pasamos aquí podemos ver la figura de un oso. El rostro de un oso. El ojo, el morro. Y mira qué pedazo de escultura tenemos aquí. Que tampoco es ningún espeleotemo. Hombre, pues fíjate arriba. Y además se trata de dos piezas independientes. ¿Ves la localización? El tercio superior. ¿Cómo está montado? Aquí. Ahí mismo, sí. Igual que la figura de abajo, vemos que hay también dos piezas independientes. Pues esta columna la han creado también a base de dos piezas. La columna que conecta el cielo con la tierra y el inframundo. Eso es un símbolo cósmico. Lo que está representando es un axis mundi, un centro del mundo, un microcosmos. Y podemos ver como en esta sala todo está relacionado. El ídolo que preside la sala, aquí arriba, con la dama y el oso, la columna... Fíjate este encaje. ¿Estás observando el encaje de este enorme megalito con la zona superior, que es el que hemos visto cuando hemos entrado, y esta es la cara posterior. Exactamente. Pero fíjate cómo está sellado, ¿eh? Bueno, ya hemos visto por detrás cómo estaba encajado para conformar el pasillo. Y aquí, mirad. Mirad dónde está apoyado. En este lateral y aquí. Porque por debajo no está apoyado en ningún lugar más. Está claro que es una obra de origen cultural y no de largos millones de años como consideran los arqueólogos. Aquí tenemos otra vista del ídolo, Sergio. Cómo domina visualmente toda la estancia, ¿eh? Sí, sí, es que parece ahí el trono de un rey. Este es el genio del lugar. Pero fíjate cómo mira hacia aquí, hacia el oso. O hacia la... Y hacia la dama. La dama yacente. Y mira hacia aquí también. Hacia la continuidad del templo. Y no les entra en la cabeza, a los arqueólogos ni a los geólogos que se trata de obras de origen cultural y no de casualidades de la naturaleza. Creo que tendrá que pasar mucho tiempo, todavía, para que acepten la realidad. Observa cómo otra vez volvemos a encontrar todas estas enormes losas delimitando el trayecto a través del templo, y que no se trata de derrumbes. Mira esta enorme cuña, ¿la puedes observar? Arriba, en el paso. Ah, esto, sí. ¿Quién ha colocado esto solo? ¿Y de dónde ha caído, no? O sea, es decir, bajo su sistema de creencias, todo esto cayó al mismo tiempo, al unísono, y resulta que cayó una piedra de menor tamaño y quedó encajada entre los dos megalitos. Imposible, ¿no? Tú mismo. Se trata de arquitectura.
Ya lo tienes. Y mira, fíjate, Eli. Nada más entrar. Una vez logras entrar, ¿qué es lo primero que te encuentras? Te saluda una deidad. ¿Veis? Es una constante. Bueno, estamos viendo que cada sala tiene un acceso sellado. Efectivamente. Y los arqueólogos no se han enterado de nada. Eso es un altar. Mira qué bien colocado está. Y repito, no se trata de ningún derrumbe. Observad la parte superior, donde no podemos observar ningún rastro de que se trate de un derrumbe. Y eso es un altar precioso, ¿eh? Sí, sí, muy bonito. Fíjate que está rindiendo culto a ese acceso sellado. Y también está rindiendo culto... Fijaros la cavidad. A la deidad. Ese detalle es muy importante. ¿Ves el altar al lado de la deidad? En la base, en los pies, fíjate. Esto es el altar. Sí. ¿Y cómo permanece? Después de 10.000 años, nadie ha movido el altar de su lugar. Fíjate que está montado encima de otra laja. Sí, y que volvemos a las mismas, no corresponde con ningún derrumbe. Con ningún derrumbe de la zona superior, sino que se trata de obras de origen antrópico. Exactamente. Entonces vemos. Eso es el altar. Todas estas piedras aquí detrás, igual. Y vemos una pequeña cuevecita detrás. Siempre es el mismo patrón. Esto es el mobiliario litúrgico, por lo tanto se trata de un centro sagrado. Este pasaje es precioso. Tenemos a ambos lados una especie de columnas pequeñas y volvemos a lo mismo, que no se trata de ningún espeleotema de origen natural, que no se trata de obras realizadas por el agua, sino por una mano inteligente y creadora. Porque todo está montado. Aquí podrás apreciar, Sergio, cuando lo puedas mostrar, cómo se trata de una obra de origen cultural. Fíjate cómo están colocadas estas piedras. ¡Qué pasada! Fíjate. Todo está hecho, ¿eh? Fíjate aquí en la base de la columnata. Cómo está calzada en la base con esas dos piedras. Fíjate, ¿ves el detalle? Y a su vez con esta. Por lo tanto, eso claramente da muestras de que no es un derrumbe. Ni mucho menos. De lo que se trata es de un templo prehistórico. Vamos a seguir avanzando y vamos a mostrar el ídolo o la deidad que alberga esta otra estancia, porque como hemos comentado antes, cada estancia de este templo está gobernada por una deidad o por un ídolo. Esto según
según bajo la... la religión de la civilización madre. Y tampoco han cambiado tanto las cosas, porque cuando entras en una catedral se hallan 100.000 santos a lo largo de toda la catedral. ¿Verdad, Sergio? A lo largo del recorrido que... Otro recorrido iniciático. Exactamente. Y aquí estamos en la misma situación. Se trata de un recorrido iniciático. Porque de alguna forma, todos estos pasajes, todas estas pruebas, te están preparando para el día que llegue el último viaje al más allá. Por lo tanto, se trataba de un ritual iniciático de carácter, digamos, para regenerarte, de muerte y de renacimiento, un ritual de regeneración. Y aquí tenemos otra vez todas las piedras colocadas en el suelo para señalizar el camino, para ayudarte a poder acceder. Fíjate, Eliseo, el montaje empieza aquí, nada más salir del paso, fijaros, en la base bien calzado, y fíjate este otro. Exacto, junto con este. Y aquí empiezan las escaleras. Eso es. Para descender hacia esta cámara. Y aquí tenemos otra escultura de la civilización madre. Una escultura de carácter sagrado. Se trata de una deidad o ídolo. Todo esto está colocado. No penséis que lo ha hecho la erosión y los millones de años. Fijaros que no se ha desprendido de aquí arriba, como siempre estamos mostrando. Imposible. No corresponde. Aparte, se trata de otro tipo de roca. Aquí tenemos el conglomerado, el famoso conglomerado. Y aquí tenemos otro tipo de roca. Observad estos detalles. Esto es un altar, ¿eh? Pero ahora observad este detalle. Cómo está todo, todo está hecho. Un altar en el cual vemos que hay una continua libación. Así es. El agua siempre está presente en los templos de la civilización madre, porque el agua representa a la diosa madre, la vida. Y de nuevo, este tipo de figuras. Que no se trata de espeleotemas. Pues parece una figura sumeria. Continúa viéndose. Con barba. Es espectacular. ¿Eres tan amable de mostrar el rostro, Sergio? ¿Y la barba? El rostro sería aquí, ¿no? Sí. Mirando de perfil. Y por aquí la barba. Y otra vez, fíjate el suelo, como todo está puesto, ¿eh? ¿Veis todas estas lajas? Están colocadas para acceder a este lugar. Lajas que, como bien has dicho, no son de conglomerado. No, se trata de otro tipo de roca. En este caso, de material sintético. Vemos que no es ningún conglomerado. Como es el resto de las paredes que... Se trata de otro material. El templo. Y aquí hay una pequeña capilla. Bueno, hemos visto que detrás de cada deidad hay una pequeña cuevecita. En este caso es más grande. Vale. Quieren que la haga pulsar.
como todas las rocas están colocadas. Orden en el caos. Fíjate cómo está colocada esta. Otro acceso sellado. Sí. Vemos que en cada cámara hay un acceso sellado, prácticamente. Es algo increíble. Otra puerta sellada. Otra puerta sellada. Mira la junta de arriba, de la zona superior. ¿Ves la junta? Mira encima de tu cabeza. Sí, sí, bueno. Es que con estos megalitos están creando esta cámara. Es la arquitectura que siempre vemos. Todo bien ordenado y colocado, fíjate, Fíjate, esto que se ha caído se ha quedado aquí junto con esta. Está todo hecho. Fíjate cómo está. Y todo hecho para acceder. Mira, mira. Fíjate. Y aquí vemos de nuevo el agua. Fíjate este bloque, cómo lo han encajado, ¿eh? Esto es brutal. Si no ven arquitectura aquí, nosotros ya no podemos hacer más. Observad esos detalles porque son demoledores. ¿Quién ha podido entrar aquí y dedicarse a ordenar y colocar todas las piedras? Fijaros. No tiene ningún sentido, es que están todas puestas. Y esto es un altar. Esto es un altar. Y mirar detrás del altar. También podemos ver piedras colocadas. La disposición de las piedras. Mira, esto está sellado. ¿Lo ves cómo lo han sellado? Sí. Fíjate este conjunto de piedras. Es que fíjate aquí, Eli. Aquí continúa un túnel. Sí, esta es otra entrada. Esta es otra entrada y está sellada. Pero bueno, que esto es innegable, de que todo esto está colocado, que no pertenece a ningún derrumbe. Está clarísimo. Volvemos a lo de siempre, mira arriba, no pertenece a un derrumbe, esta no es roca caída de aquí arriba. Aquí tenéis la zona superior. Y se trata de arquitectura megalítica, o sea, no... No ha caído roca de aquí arriba, esta roca ha sido traída aquí y colocada aquí. Desde aquí, ¿cómo se ve? Todos los bloques que están puestos. Que no se trata de ningún derrumbe, como estamos repitiendo. Que no se ha desprendido de la zona superior. No coincide. Por lo tanto, esto ha sido movido hasta aquí. Y esas son las gracias de los... Las hacen para no perderse, pero realmente con dos dedos de frente no te pierdes. Y ahora vamos a salir por el mismo paso. Y vamos a seguir toda esta secuencia de escaleras. Que para eso están. Vamos a seguir lo que nos dice la arquitectura. Tal como está diseñado. Aquí va. Este templo. Porque está diseñado para caminar por esta localización y no por otra. Porque tú intentas pasar por otro lado y no puedes. Se trata de escaleras. Pasos creados. Y nadie ha venido aquí a dedicarse a montar esto. Y nosotros, ni mucho menos. Sergio, nosotros no nos hemos dedicado a montar esto. Sí, voy a venir yo aquí a mover estas piedras enormes. Y aparte un detalle muy importante. No existe ninguna marca de percusión. ¿Te das cuenta? Todos los bloques no presentan ni un solo signo, ni un solo estigma de percusión mecánica. Nada. Pues si no corresponden a las paredes, como un derrumbe. Encima, este material... Y no vemos percusión. Esto es otro material. Esto no es el hormigón de la civilización madre. Cuidado, que también forma parte de los materiales que utilizaban, pero que no tiene nada que ver con el conglomerado. Son materiales creados. Esto lo digo porque los geólogos dicen
son sedimentos, ¿no? Son rocas sedimentarias erosionadas. Pero esa no es la realidad. La realidad es esta. Se trata de arquitectura y de nada más. Pues regresamos a casa. Hola, ¿qué haces aquí? Ya regresamos, Lola, ya regresamos. Estamos aquí, ya estamos aquí. Ya está, ya salimos. Ya está, ya ha terminado. Ya ha terminado. ¿Tanto qué? ¿Qué ha pasado? Si no ha pasado nada. Te pones nerviosa cuando desaparecemos. Ya, ya, ya volvemos, ya volvemos, ya está. Ya estamos aquí, tranquila. Sí, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, tranquila. ¿Eh? Ya estamos aquí. Sí.